Hoy cerramos lo que es escudo familiar y les quería mostrar o participar el escudo del Team Díaz. Este fue el que elaboramos el año pasado. Ahí está, ahí están todos los elementos que sentimos que Dios nos entregó, que nos representan y que están incluidos de alguna manera particular en el Salmo 23. No se ve bien ahí en la pantalla, pero las palabras son amor, confianza, genuinidad y generosidad. Esas son los cuatro sellos de nosotros como familia. Y se los quería compartir porque la idea de esta serie de escudo familiar no solamente es plantear aquellas cosas que nos caracterizan como iglesia, sino también entender que cada uno de nosotros y cada una de nuestras familias tiene un sello particular, tiene un aroma particular que ha sido definido y entregado por el corazón de Dios. En las próximas semanas yo quiero hacer un Zoom como un taller práctico para que aquellas familias que quieran terminar de definir su escudo con las cosas que han ido recibiendo todas estas semanas, lo podamos como materializar o poner en práctica y terminar de definir lo que cada familia, el legado espiritual de cada familia. Y va a ser muy especial para aquellos que quieren profundizar o ir un poco más allá de solamente una serie de enseñanzas. Como les dije, estamos inspirados en el Salmo 23. Este es un salmo que escribió David y es algo muy poderoso porque lo escribe inspirado desde su propio ejercicio. O sea, David es pastor de ovejas y como pastor de ovejas se inspira en su propio oficio para percibir cómo Dios actúa en su vida. Y por eso la esencia y la característica que este salmo expresa a cada uno de nosotros es uno de los, si no el más popular salmo, por decirlo así, en la religión es el salmo que más la gente puede llegar a conocer, pero definitivamente a nosotros pues nos marca de una manera muy poderosa y de una manera muy contundente. ¿Por qué? Porque este salmo se diferencia en mucho a otros donde el énfasis está en la persecución de David por sus enemigos, en donde están sus aflicciones y su quebranto. Este salmo está más inspirado en el agradecimiento a Dios por la bondad que él tiene, la paz que él genera, lo que él produce en la vida de una persona, de una generación que decide caminar con él. Y por eso es que a nosotros nos marcó de una manera tan especial. Una de las cosas que más me gustó cuando estábamos haciendo este ejercicio en casa y en la familia fue que no era yo aportando los elementos que aparecen en pantalla, que si el cayado, que si la espada, que si la Biblia, que si el juego. No, cada uno, mis hijos iban diciendo, esto debería tener nuestro escudo por esto, esto tenía que tener nuestro escudo por esto. Y cada uno fue aportando y muchas ideas eran en común. Y cuando hicimos los primeros bocetos, que no los traje, los quería traer y me olvidé, no traje los bocetos, cuando comparamos las maquetas de lo que cada uno hizo, vi que habían muchos elementos en común. Habían muchos elementos en común y de ahí pudimos sacar el compilado para el escudo del Team Díaz. Pero ¿qué le parece si leemos el Salmo completo? Porque creo que va a ministrarnos y nos va a dar una buena dirección y vamos a entender cuál es la esencia y cuál es el valor que tiene este Salmo en nuestras vidas. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. En la casa del Señor habitaré para siempre. Muy bien, entonces hay cuatro cosas que son las que tiene nuestro escudo que el Salmo 23 nos dejan no solamente para nosotros como legado, como familia, sino que para nosotros también hay puntos ahí importantes que quizás encajan
para algunas familias. Como decía Carlos William, ellos identificaron que uno de sus sellos tiene que ser la obediencia. Es la obediencia. Entonces, ellos ya identificaron un sello en particular. Pero hablemos inicialmente de la confianza. La confianza donde nosotros entendemos que nada que nos sea necesario nos faltará. Qué hermoso eso. Qué poderoso saber que el corazón de Dios es un corazón que suple. Y su corazón suple sin negarnos nada de lo que realmente es necesario. Si usted hiciera una breve reflexión de qué cosas son realmente necesarias y están faltando en su vida, usted no tendría oportunidad de encontrar ni siquiera una. Porque todo lo que realmente es necesario, Dios se lo ha suplido. Lo realmente necesario se lo ha suplido. Y si ves que muchas veces el ser humano está más inquieto, está más aburrido, está más deprimido por cosas que le hacen falta, pero que realmente no las necesita. Y la gente se aflige por las cosas que no necesita. Y esta generación, que es una generación de consumo, está acostumbrada a que si no tiene lo que el sistema le impone, entonces que entran en depresión. Esa es la depresión, porque no tiene lo que el sistema impone. Pero para los hijos de Dios esto no puede ser así. Nada que nos sea necesario nos faltará, porque Él es verdaderamente confiable para nosotros. Este Salmo 23 nos enseña muchísimas cosas. Y el mundo tampoco nos prepara para esto, porque el mundo nunca nos dice cómo debemos de actuar ante el peligro. El mundo no nos dice cómo nos tenemos que mover ante la maldad. El mundo simplemente oprime. El mundo infunde temor. El mundo hace que nos acobardemos. Pero Dios tiene 7 maneras en que como pastor satisface todas nuestras necesidades. Hay 7 maneras que dice este pasaje en particular. Y lo primero es que no careceré de satisfacción total. O sea, nosotros podemos sentirnos completamente plenos en la presencia de Dios. Nosotros no necesitamos más que su presencia para sentirnos completicos, para sentirnos satisfechos. Él es suficiente para nuestras vidas. Él es la plenitud de nuestros espíritus. No careceré de la orientación correcta. Donde hay tantas posiciones, donde hay tantas filosofías, estamos viviendo en un mundo donde hay muchas formas de pensamiento, donde las filosofías se imponen y donde las filosofías se le quieren imponer a los otros. Para nosotros no. La orientación nosotros la encontramos en la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene la orientación correcta. No son los sistemas de este mundo, no son las filosofías de este mundo, ni siquiera el sistema de educación de este mundo. Nuestra orientación es correcta, está en la palabra de Dios. No careceré de renovación. Nosotros cada cierto tiempo necesitamos ser renovados, ser refrescados, ser revestidos por Dios. La renovación es importante en las diferentes etapas de nuestra vida. Y yo percibo que entre nosotros, o que hay aquí conmigo personas que estamos siendo renovadas por el Espíritu Santo de Dios. Estamos expuestos a la renovación, así como el águila en su momento tiene que ser renovada. Ella misma decide ser renovada y acelera un proceso de renovación. Nosotros mismos experimentamos esa renovación en el Señor, en Cristo. No careceré de instrucción en la justicia. Dios quiere enseñarnos su corazón. La justicia de Dios tiene que ver con sus decretos, con sus normas, con sus preceptos. Y una de las maneras como Él satisface nuestras necesidades es que Él nos da instrucción en la justicia, instrucción en la verdad. No careceré de coraje en el peligro. Valientes. La iglesia de los últimos tiempos va a sufrir tanta opresión que muchos le darán la espalda al Señor por temor. Pero la iglesia de este tiempo va a ser ministrada en una valentía particular para que ante el peligro no terminemos dándole la espalda a Jesús, no terminemos negando nuestra fe. No careceré de presencia divina, que nosotros podamos sentir que Él está ahí
todo el tiempo, que podamos sentirle cuando dormimos, que podamos sentirle cuando despertamos, que podamos sentirle mientras trabajamos. ¿Se imaginan a David cuando estaba ahí pastoreando las ovejas, pero él sintiendo la presencia de Dios? Estaba haciendo un trabajo regular, estaba pastoreando ovejas, pero él sentía la presencia de Dios, porque cuando uno está en su presencia y en su voluntad, no importa lo que esté haciendo, uno va a sentir que Dios está con uno, uno va a sentir que Dios le está acompañando. Puede ser una labor extremadamente noble o sencilla, o puede ser una labor extremadamente valorosa o de prestigio, pero sentir que Él está con nosotros es lo más importante, sin importar cuál sea la cosa que estamos haciendo. No careceré de consuelo en un mundo donde hay tantas aflicciones, donde hay enfermedad, donde hay peligro, donde hay desazón. En verdad, el ser humano está expuesto a muchísimas cosas, y en medio de un mundo que se opone de manera tan radical a tantas cosas, el Espíritu de Dios será nuestro consuelo. Porque el que amemos a Dios, el que le sirvamos a Dios, el que seamos obedientes a Dios, no garantiza que vamos a tener situaciones complejas y difíciles por las que vamos a pasar. Pero ante los momentos y los desafíos de la vida, el consuelo del Señor estará con nosotros. ¿Cuánta gente experimenta realmente cosas difíciles o cosas delicadas? Cosas que realmente, muchas veces nuestros problemas son pañitos de agua tibia ante la realidad y la problemática de otras personas. Muchas veces nosotros nos damos cuenta y no ponemos en categorías los problemas de las personas, porque no nos corresponde a nosotros decir este sí está en problemas y este no, pero vemos la gran diferencia de los problemas que para algunos son el agobio más horrible de la vida. Y cuando vemos y escuchamos a ciertas personas, decimos, wow, esta es una situación realmente delicada, está viviendo una situación verdaderamente peligrosa, una situación verdaderamente fuerte. Y lo que sí tenemos garantía es que ante una u otra de las condiciones que cada uno podamos enfrentar aquí, el consuelo de Dios está con nosotros. Él quiere consolarnos, mujeres que pueden perder sus hijos, gente que está viviendo problemáticas dentro del matrimonio, que está viviendo problemáticas, problemas financieros. Muchas cosas pueden estar pasando que pueden agobiar el corazón de las personas, pero ahí está el Espíritu Santo para consolarnos. Y Él muchas veces usa personas. El Espíritu Santo muchas veces puede usar gente para levantar nuestros brazos, para consolarnos, para animarnos, pero Dios es quien manifiesta ese consuelo a través del Espíritu Santo. Hay una señal de ese favor, de esa aprobación de Dios. Por eso dice que tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Puede ser que haya muchas cosas que se opongan a lo que Dios quiere hacer. Y constantemente podemos exponernos a desafíos donde sentimos que hay oposición. Pero la palabra de Dios dice que mientras suframos oposición, Él está haciendo los preparativos para un banquete. Puede haber oposición, pero Él está preparando una gran fiesta. Puede haber oposición, pero la promesa de Dios se va a cumplir. Puede haber oposición, pero los planes de Dios van en marcha y no se detendrán. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estamos experimentando esa oposición, Él está preparando una mesa. Está preparando una mesa para sus hijos. Él está preparando una mesa para su iglesia. Él está preparando una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Quiere decir que posiblemente Dios tiene planes para honrarte en público delante de tus propios enemigos. Dios tiene planes para honrarte en público delante de aquellos que pueden hablar mal de ti. Dios está preparando una mesa delante de aquellos que te quieren ver caer. Porque Dios tiene buenos planes con nosotros, porque ese es el plan de Dios con nosotros, porque ese es el plan de Dios con su iglesia, porque ese es el plan de Dios con sus hijos. Dios está marcándonos de una manera contundente para que nosotros seamos genuinos. Debemos ser genuinos. Nosotros no tenemos que ser copia de nadie. Nosotros tenemos que ser a la imagen de Dios, transformado según el carácter de Cristo. Y el estándar de nosotros no pueden ser otras personas. El estándar de nosotros tiene que ser Cristo. Por eso es que nosotros no tenemos que imitar lo que otro tiene.
No tenemos que tener el carro que otro tiene, la sonrisa que otro tiene, la ropa que otro tiene. Nosotros tenemos que ser genuinos, buscar en Cristo nuestra verdadera identidad y satisfacernos con lo que Él ha hecho con nosotros. Aprendernos a amar. Tenemos que tener amor propio, aprender a amar como somos, aprender a amar como Dios nos creó. Si Dios te creó con esas manos, si Dios te creó con esos pies, si Dios te puso esa linda cara, acepte lo que Dios hizo, acepte lo que Dios hace, porque Dios no se equivocó al hacer ninguna de las cosas que hizo con nosotros. Dios es perfecto, Dios es creativo, Dios nos hizo a su imagen y semejanza y tenemos que aprender a amarnos como Dios nos hizo. Amense como Dios los hizo, porque si no se aman como Dios los hizo, ustedes van a vivir una vida siempre de insatisfacción y nunca se van a sentir plenos. Nunca, nunca se van a sentir realizados. ¿Por qué? Porque cada año va a venir con sus propios achaques. Porque cada temporada va a venir con sus propios males y nunca se va a sentir en un lugar ideal. Nunca se va a sentir en un lugar pleno. No hay nada mejor que caminar con gente genuina. No hay nada mejor que caminar con gente que se parece a Cristo. Con gente que uno ve que su realidad es la realidad de la palabra de Dios y que buscan es vivir en obediencia y en santidad. Eso es lo mejor que hay. Eso a mí me conecta esa realidad con otras personas. Yo me conecto con la obediencia. Yo me conecto con la santidad. Yo me conecto con aquello que quiero tener, con aquello que quiero vivir. Y obviamente, ¿qué queremos? Que nuestras familias, que nuestros hijos se conecten con lo genuino, se conecten con lo verdadero, se conecten con lo real. Al fin y al cabo, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Al fin y al cabo, las cosas de este mundo aquí terminarán, pero lo eterno serán los valores y los principios que nosotros vamos a multiplicar y que nosotros vamos a vivir. Ese es el legado que nosotros tenemos que anhelar, multiplicar en nuestras generaciones. David solamente era influenciado por su trabajo, por lo que hacía, y en lo que hacía se encontró completamente identificado de su relación con Dios. Así como él pastoreaba ovejas, Dios lo pastoreaba a él. Así como él cuidaba las ovejas, Dios lo cuidaba a él. Así como él se encargaba cada tarde de llevar al rebaño a un lugar donde hubieran buenos pastos, donde hubieran aguas frescas para poder beber. Así Dios se encarga de nosotros, de llevarnos a esos delicados pastos para que nosotros podamos descansar, para que nosotros podamos recibir ese refrigerio. Porque así es el amor de Dios, así es la bondad de Dios. La genuinidad de David no fue influenciada por el sistema de este mundo. Su genuinidad fue influenciada por los principios de Dios y por su relación con Dios. El segundo sello es la generosidad. No es la generosidad como nosotros lo vemos de una manera natural o material. La generosidad es tener la seguridad de su incesante vigilancia. La generosidad de que Él quiere que nosotros vivamos en un genuino avivamiento. Que nosotros podamos disfrutar de su gloria, que nosotros podamos disfrutar de su honra, que Dios tiene planes con nosotros de bien y no de mal, que Dios tiene buenos planes con su iglesia, que Dios tiene buenos planes con sus hijos, que Dios tiene buenos planes con sus generaciones. Por eso nosotros hemos decidido apartarnos del mal, porque nosotros no vamos a cosechar el fruto del pecado, nosotros vamos a cosechar el fruto de la obediencia y de la santidad. Ese es el destino de los hijos de Dios, cosechar bien. Cosechar bien y que sea desprendido de nosotros toda naturaleza humana, toda naturaleza de carne, toda naturaleza de pecado, y que podamos ser introducidos en el corazón de Dios y en la verdad de Dios. Que podamos relacionarnos con Él, no con un corazón de huérfano, no con un corazón de pobre, sino con un corazón de adopción, con un corazón de alguien que puede acceder a todas aquellas cosas que Él tiene para nosotros. Y quiero decirle, iglesia, es mucho más que algo material. Yo no estoy hablando de las cosas de este mundo. No estoy hablando ni de oro, ni de plata, ni de cobre. Yo estoy hablando de la plenitud de conocerlo a Él. Y si lo tenemos a Él, tenerlo todo y estar completamente satisfechos con todas nuestras necesidades, con todos nuestros requisitos, con todo lo que nosotros realmente necesitamos y queremos tener.
esa generosidad que Él tiene para nosotros se va a ver traducida gracias a su bondad. Y nosotros debemos de entonces mantenernos contentos. Tiene que haber contentamiento. Nosotros en la presencia de Dios no podemos estar haciéndole demandas. Iglesia, Dios no te debe nada. Dios no nos debe nada. Dios no tiene que hacer nada por nosotros. Lo que Él tenía que hacer, lo hizo en la cruz. Él ya lo hizo todo. Él murió en la cruz. Él fue a morir por nuestros pecados, por nuestra desobediencia, por nuestra inseguridad, por nuestra rebeldía, por nuestra escasez, por nuestro pecado. Él murió en la cruz para que nosotros tengamos vida, para que nosotros podamos disfrutar de la eternidad que solamente podemos vivir y recibir en Cristo Jesús. Eso es lo que Él tiene para nosotros. Riquezas en gloria. Las riquezas tienen que ver con vivir en paz, con disfrutar de lo que tenemos, disfrutar de lo que tenemos. Así no sea lo que imaginamos o lo que queremos, es disfrutar de lo que tenemos. Porque si no aprendemos a disfrutar de lo que tenemos, vamos a mantenernos con expectativas y con inconformidad por lo que no hemos alcanzado. Hay que valorar lo que queremos, lo que tenemos, valorar lo que Dios nos ha dado, sacarle el mejor provecho. Aprender a ser creativos en medio de las situaciones o de las transiciones. Aprender del Señor y tomar las decisiones correctas para poder seguir caminando en esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. Esa señal de su bondad se ve expresada justamente en ese lugar de prados verdes, en esos manantiales de agua. ¿Por qué? Porque Dios es bondadoso. Lento para la ira y pronto para la misericordia. Si Dios no fuera lento para la ira, no debería estar aquí parado. No debería estar aquí, no debería predicar la palabra. Pero gracias a su corazón bondadoso con nosotros y con cada uno de los que están viendo, Él es lento para la ira y pronto para la misericordia. Esa es la bondad del corazón de Dios. Y es tan bondadoso que Él tiene un lugar para nosotros. Él es un buen huésped. Él es hospitalario. Él no tiene la peor habitación. Él tiene la mejor habitación. Él quiere darnos la mejor habitación en este gran hotel que se llama mundo. Él tiene buenas habitaciones para nosotros. Él tiene habitaciones premium para nosotros. Tiene la habitación VIP. Tiene la habitación que, aunque puede ser que no sea necesariamente con vista al mar y no sea la suite o el lugar más alto del edificio, es el lugar que realmente nosotros necesitamos. Y cada vez que nosotros entremos a ese lugar a donde Dios nos lleva, seamos agradecidos. Seamos agradecidos con Dios, porque es el lugar, quizás muchas veces que no que queremos, pero el que necesitamos. Y ser agradecidos en todo tiempo y bajo toda circunstancia, porque es la señal de su bondad, es la señal de su amor, es la señal de su misericordia. Dice que la palabra de Dios en el versículo 5, has ungido mi cabeza con aceite. En el Medio Oriente, cuando un rey recibía a uno de sus invitados, como sabía que había enemigos que lo estaban viendo, el rey lo ungía con aceite como señal que ese era su invitado y que no lo podían tocar. Y qué tremendo que nosotros estemos por este mundo y Dios de alguna manera nos haya ungido con ese aceite como señal de que el sistema de este mundo no nos tiene por qué tocar. De que los enemigos de Dios no tienen por qué venir sobre nosotros y no tienen autoridad sobre nosotros. De que ninguna palabra que se levante en contra de nosotros va a dar fruto, sino que toda palabra que se levanta en contra de su iglesia y en contra de su pueblo queda deshecha en el poderoso nombre de Jesús. Hay palabras que se han decretado en contra de esta familia espiritual. Hay palabras que han salido dentro de estas mismas personas, en esta misma casa, palabras contrarias al corazón de Dios y a la verdad de Dios. Y hoy en el nombre de Cristo Jesús, yo anulo cada palabra de maldición que se decretó en contra de Arde, toda palabra en contra de nosotros como iglesia, toda palabra en contra de nosotros como liderazgo, la anulamos en el poderoso nombre de Jesús. Y todo lo que se haya sembrado mal en sus corazones, lo quito porque es cizaña. Lo quito en el nombre de Jesús porque es cizaña. Porque la palabra de Dios sobre nosotros son palabras de bien y no de mal. Son palabras de unidad y no de división. Son palabras de multiplicación y no de pobreza. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Gloria a Dios. Esos aplausos significan que nos estamos poniendo de acuerdo. En el nombre de Cristo Jesús. Diga: el Señor ha ungido mi cabeza. Él nos ha ungido, Él nos ha ungido. Hay una señal de la provisión abundante. La señal de la provisión abundante está ahí en el versículo 5. Mi copa está rebosando. Yo oro y creo que la palabra que tú nos has entregado para estos próximos años tiene que ver con copas rebosantes. Yo creo en el nombre de Jesús por esa prosperidad integral. No solamente que se ve reflejada en lo físico y en lo natural, no solamente porque vamos a tener todo lo que necesitamos y más, sino porque realmente vamos a disfrutar de las riquezas en gloria que solamente podemos tener en Cristo Jesús. Te queremos tener a ti, Jesús. Y si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Queremos a Cristo. Cristo es la plenitud de todo lo que nosotros anhelamos. Cristo es la meta de todo lo que nosotros queremos. Cristo es el fundamento de todo lo que nosotros, todo lo que nosotros nos podemos parar. Cristo, 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 Cristo es nuestra necesidad. Cristo es nuestra única bandera. Cristo es nuestro único reflejo, nuestra única imagen, nuestro único destino. Cristo es nuestro destino en gloria. Y yo oro por copas rebosantes. Copas rebosantes no solo en lo natural, sino copas rebosantes en el espíritu. Gente que está llena de gozo, gente que está llena de alegría, gente que no sabe ver lo malo, sino que sabe ver lo bueno. Gente que derrama vino, porque ese vino cambia la amargura en gozo, cambia la tristeza en felicidad. Yo declaro que entre nosotros se levantarán personas que tienen la capacidad de cambiar el lenguaje de otros, de cambiar el corazón de otros, de cambiar la mentalidad de otros. Yo oro en el nombre de Cristo Jesús que Dios nos ha dado la capacidad por el poder del Espíritu Santo de cambiar el ambiente en lugares donde estamos, de cambiar el ambiente en nuestros propios hogares. Y aun cuando el esposo esté débil, la mujer va a estar fuerte. Y cuando la mujer esté débil, el hombre va a estar fuerte. Y cuando los padres estén débiles, los hijos estarán fuertes. Yo oro por jóvenes que sepan hablar bien, por jóvenes que hablen las verdades de Dios, por jóvenes que estén llenos de gozo, por niños. Ya hay niños entre nosotros llenos de verdad y llenos de luz. Yo oro que esa generación de nuestros niños se levanta con mayor fuerza para ser la expresión del corazón de Dios. Aunque este mundo oprima, nuestros hijos serán como profetas que hablan la verdad y que establecen la luz en medio de nosotros, en Cristo Jesús. Porque la señal de la provisión de Dios tiene que ver con algo que rebosa. Cuatro cosas que Dios nos está enseñando el día de hoy: la confianza, la genuinidad, la generosidad y el amor. Y sobre todas las cosas, el amor. Que el amor de Dios sea el que fluya a través de nuestro corazón. Que no se imponga nuestra naturaleza de maldad, sino que se imponga nuestro amor, el amor de Dios en nosotros. Que no se impongan los deseos personales o los deseos egoístas, sino que podamos ser instrumentos de amor en la vida de las personas que nos rodean. Que podamos ser un instrumento de amor en nuestro matrimonio, un instrumento de amor con nuestros hijos, un instrumento de amor en la iglesia. Que podamos manifestar el amor de Dios. El mundo ha sufrido corrupción por culpa del pecado. Los seres humanos han sufrido corrupción por causa del pecado. La gente se protege, la gente pelea y busca sus propios intereses. La gente está buscando por su propio bienestar. Pero los que amamos a Dios, nos hemos despojado de nosotros mismos con tal de ganar a los otros. Nos hemos despojado de nuestros propios deseos con tal de manifestar el amor de Dios. No importa cómo nos sentimos, no importa lo que pensamos, no importa lo que nos duele. A nosotros lo único que nos mueve es movernos con el corazón de Dios. Si Él es bondadoso y misericordioso, que así seamos nosotros. Si Él es lento para la ira, que así seamos nosotros, lentos para la ira. Si Él es pronto para la misericordia, que así seamos nosotros, prontos para la misericordia. Nos falta mucho para aprender de ese amor. Nos falta mucho para movernos en el amor de Dios. Nos falta mucho para conocer ese amor. Necesitamos recibir y dejarnos amar por Él primeramente, para poder ser canales de amor para la vida de otras personas. El perfecto amor echa fuera el temor. Reconocemos entonces que hay un amoroso cuidado divino sobre cada uno de nosotros, que está centrado en su bondad y está centrado en su fidelidad. Por eso, aunque pase por caminos oscuros
y tenebrosos, no tendré miedo. Y todos podremos pasar por situaciones difíciles. Todos podremos pasar por situaciones que nos causan miedo, que nos causan temor, enfermedad, un diagnóstico, situaciones en la economía, situaciones en las relaciones, rebeldía en nuestros hijos. Cualquier cosa podemos nosotros estar viviendo, aún cuando el Señor sea nuestro momento de partida, que nosotros podamos hacer esta declaración, que aunque pasemos por caminos oscuros o tenebrosos, nosotros no vamos a tener miedo. Nosotros vamos a estar seguros y nosotros vamos a estar confiados, porque Dios está con nosotros, porque Él nos ha dado su palabra y porque Él va a ministrarnos conforme a su naturaleza. Si hay un pasaje en el Salmo 23, aunque todos nos inspiraron para poder elaborar nuestro escudo, definitivamente el Salmo 23:6 es el sello y es con el que se cubre todo nuestro escudo. Es la cobertura de todo el escudo. El Salmo 23 dice: tu bondad y tu fiel amor estarán conmigo toda la vida. Esa es una declaración. Toda la vida estarán con nosotros. Entraré a la casa del Señor y allí me quedaré para siempre. Yo creo eso. Yo creo, yo oro eso. Yo profetizo eso. Y yo decreto sobre ustedes el Salmo 23:6, que su bondad y su fiel amor estarán con ustedes toda la vida. Estarán con nosotros toda la vida, su bondad y su fiel amor, y que entraremos a la casa del Señor, porque esa es su promesa. Entraremos a la casa del Señor, que no tiene que ver con un lugar físico, que tiene que ver con una atmósfera. Y oro que nosotros no nos salimos de esa atmósfera, que nosotros nos mantenemos en la atmósfera donde entramos a la casa del Señor, para quedarnos allá para siempre. Señor, trae ese cuidado, trae ese respaldo sobre cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre. Y este es un llamado para nosotros como casa espiritual. Y la libertad que Dios nos ha dado quiere decir que nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Dios no va a obligarnos. Dios nunca ha obligado a nadie. Dios ni siquiera obligó a Jesús. El sello del escudo de Jesús, ¿cuál fue? La obediencia. Él fue obediente. Él hizo lo que el Padre le mandó a hacer. Si fuera por él, él dijo: pasa de mí esta copa. Pero él estaba dispuesto a obedecer de manera radical. Él estaba dispuesto a complacer el corazón de Dios. No tenía que, aunque el sufrimiento de manera natural podía oprimir, porque 100% Dios, 100% hombre, podía existir esa opresión, pero había una confianza en que Él iba a hacer la voluntad del Padre y no hacer su propia voluntad. Porque Él vino para poder salvarnos y Él vino para poder redimirnos. Y cada uno de nosotros podemos escoger el camino. Pero cuando escogemos un camino de muerte, un camino contrario a la voluntad de Dios, luego de eso no podemos culpar a Dios por las decisiones que hemos tomado. Yo no sé si usted se ha encontrado con personas que culpan a Dios por su entorno y dice: ¿cuáles verdes pastos? ¿Cuáles aguas frescas? ¿Cuáles aguas de refrigerio? Eso no es para mí. Eso no es para mí, porque ese no es un lugar para el pecador. Ese es un lugar para el que ha sido perdonado. Ese es un lugar para aquel que se deja conducir y que se deja llevar por el pastor. Ese es un lugar para aquel que se deja llevar por nuestro Señor. Y por eso nosotros entendemos y le damos tanto valor a este pasaje. Porque si usted nunca se ha arrepentido de su camino y nunca ha tomado una opción por Jesús, usted tiene que tomar en este día en cuenta estas palabras, para que el bien y la misericordia lo sigan todos los días de su vida. Y es la oportunidad para que nosotros podamos mantenernos en el camino y para que nosotros podamos volver al camino. Y si usted nunca ha hecho una oración pidiéndole perdón a Dios por sus pecados, y nunca ha hecho una oración pidiendo que Cristo more y habite en su corazón, hoy tiene una oportunidad de hacer esta oración por primera vez y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Así que únase al resto de la iglesia y repita después de mí: Padre Celestial, hoy reconozco que soy un pecador. Te pido que perdones todos mis pecados. Me arrepiento.
Pongo mi fe en Jesucristo. Y te pido, Espíritu Santo, que me guíes, que me enseñes y que me acompañes. Sé mi consolador. Hoy recibo el regalo de la vida eterna. Y moraré en tu casa por el resto de mis días y por la eternidad. Hoy cancelo todo pacto con el mundo, todo pacto con el diablo y todo pacto con la carne. Y me muevo en tu misericordia, en tu gracia y en tu favor, en Cristo Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración por primera vez, aquí en la parte de atrás le vamos a entregar un regalito. Llévese ese regalito como señal de haber hecho esta oración por primera vez. Ahí en la parte de atrás van a estar los regalitos. Por favor, no se vaya, porque esta oración es muy importante. Esta oración es clave. Y llévese una señal de la oración que usted hizo, porque realmente hoy usted pasó de ser un pecador con un destino al infierno, a ser un pecador con un destino a lo eterno, con un destino a la vida eterna. Usted cambió de estatus. Su destino era incierto, ahora su destino es seguro. Y aunque pases por valles sombríos, tú sabes que vas a pasar del otro lado, porque ahora Cristo está de tu lado. Amén. Hemos recibido muchísimas alertas estas últimas 2-3 semanas que nos dicen que tenemos que tener cuidado con nuestros niños. Estamos en una guerra espiritual. Hay una guerra espiritual. Yo tengo 13, 14, casi 20 años de estar en el ministerio y nunca había experimentado la guerra espiritual que estoy experimentando ahora. Es una guerra espiritual a todo nivel y en la que todos estamos. No se vaya aquí con la sensación que el pastor está en guerra espiritual. No, estamos en guerra. Estamos en guerra todos. Estamos en guerra. Y cada uno tiene que tomar su lugar en la trinchera para que podamos preservar, porque si no nos unimos en oración, todos van a quedar grietas. Cuando alguien no se une en oración, está dejando su grieta y por ahí entra el enemigo. Entonces este es el momento donde nosotros podamos tomar conciencia y levantar cada uno nuestro propio escudo, y escudo con escudo vamos a ver la protección de Dios y la victoria de Dios en nuestras vidas. Nuestros niños están bajo ataque, pero vamos a orar y vamos a seguir ayunando y vamos a seguir clamando por ellos, porque Dios nos va a dar la victoria. Así como el Señor nos está mostrando el peligro, Dios nos está mostrando la estrategia, y Dios nos ha dicho qué tenemos que hacer, y hemos ido haciendo cada una de las cosas que tenemos que hacer y lo vamos a seguir haciendo. Pero de una manera en particular el Señor nos dijo que oráramos por los niños aquí en este día. Y los niños tienen un tesoro tan increíble. Ellos valen tanto. Iglesia, hagamos lo que tengamos que hacer por ellos. No importa lo que nosotros consideremos sacrificio, hagámoslo, porque vale la pena. Cuando seamos viejos, vamos a cosechar del sacrificio de esta temporada. Y vale la pena sembrar en nuestras generaciones. Hagámoslo, seamos intencionales. Sigamos orando, sigamos cubriéndolos. Por favor, nosotros estamos con un equipo clamando por ellos. Únanse a nuestras oraciones. Yo oro que ustedes son sensibles a la realidad de lo que está pasando y que podamos reaccionar bien. Y por favor, si perciben algo, si sienten algo, déjenoslo saber, porque Dios está hablando y Dios le habla a su cuerpo. No piensen que algún sueño no valió la pena, que algún pensamiento que Dios puso no es necesario transmitir. Nosotros escuchamos la voz de Dios de manera corporativa y hay cosas muy importantes que algunos de ustedes terminan diciéndonos que son un sello de aprobación o un sello de confirmación de algo que hemos venido orando y de algo que hemos venido escuchando. Colóquese de pie. Esta semana, el miércoles, tenemos la experiencia de Casa de Oración Live. Vamos a estar aquí de manera presencial a las 8 de la noche y vamos a planificar nuestro mes en el Espíritu. Vamos a orar y vamos a planificar todo lo que va a ser julio. Y vamos a tener un tiempo muy especial, están todos invitados.
este miércoles 8 de la noche, y tenemos mañana vía Zoom el cuarto de oración digital a las 6 de la mañana. A partir del martes, 6 de la mañana aquí de manera presencial. Si por favor escoja un turno, únase a nosotros en oración. Hay gente diferente cada día que estamos levantando olor, que todos seamos un solo aroma y que el Señor pueda escucharnos. Así que les invitamos a los cuartos de oración de martes a viernes, y nos vemos el fin de semana, en uno de los tripletes. Inviten personas, es verano de salvación. Estoy seguro que en este tiempo hay invitaciones que van a ser bien recibidas, y usted va a poder ver cómo Dios hace algo poderoso en la gente que usted convoca y en la gente que usted trae a la casa del Señor. Y váyase hoy con esa mentalidad, con la mentalidad de David: regresaré a la casa del Señor y adoraré por todos los días de mi vida. Bendecimos a cada uno de los que están aquí. Que tengas un feliz resto de domingo. Que el Espíritu Santo te acompañe. Que no haya mal que venga sobre ti, ni enfermedad. Que ninguna arma forjada pueda prosperar. Que seas libre de los accidentes, que seas libre de las muertes prematuras, y que Dios abra las puertas correctas durante esta semana. Así como a partir de enero empezó a abrir puertas que representaban una multiplicación mayor en los Lugo, en los Noguera, yo oro que muchos de ustedes van a experimentar una multiplicación de esa misma forma en sus finanzas. Y lo que costó mucho, ahora costará mucho menos. Y que Dios les acompañará y Dios les multiplicará durante toda esta semana. En Cristo Jesús les enviamos y les amamos. Amén. Chao.